podemos exigirle a la sociedad que esté dentro del marco legal cuando nosotros como autoridad preventiva no lo estamos cumpliendo. ¿Qué va a pasar con todos los vehículos? Termina el día 31 de este mes, quedan escasos 15 días, todavía quedarán 2 o 3 días para estar dentro del paso y a los 15 días para que la gente acuda a regularizar. Sin embargo, los vehículos que no porten placas serán detenidos también, y si les faltan restos de documentos, serán llevados al corralón. Alrededor de 1.500 vehículos son los que han sido retenidos, de los cuales alrededor de 600 han regularizado su situación